estamos aquí con los amigos de Acromántula, famosísimo. Famosísimo Shamash. Vamos a ver qué es lo más chido que trae Shamash. Son la luz de los reflectores porque ya medio se está oscureciendo un poquito. Nos va a mostrar qué es lo que trae más chidito en Geckos. Traigo los Headbuy. Los Headbuy. ¿Alguien ya sacó Bae aquí en México? No, Manuel de Magna y yo. Pero no, Bae todavía no. Ah, no, Bae. Pero Manuel creo es el primero que va a sacar los. Ya los tiene adultos. Ya tiene la pareja, creo ya estaba reproduciendo. No manches. Yo para febrero ya empiezo con las hembras. ¿Ya? Las Heads, las más grandes. Ya. Head Bae en 15 mil pesitos. Es barato, ¿no? Pues dos. Traigo este. Super Typhoon White and Yellow. Vas a decir, si estuviera barato ya se hubiera vendido. Sí. En 12 mil pesitos. 12 mil, está bien bonito. La verdad, ahorita lo de moda son los geckos, ¿no? ¿Cómo ves sí, tú? Sí, ahorita todo el mundo está reproduciendo bastante. Como que están están poniendo de moda. Tenemos esta ruedita. Una hembrita. Aquí de nuestros amigos de Quinto Sol. Está bien bonita. Nunca me he animado por las boas, pero este tipo de boas, la verdad, sí están muy, muy bonitas. Aparte el ojo, ¿no? El ojo como sangre. ¿No trajeron escorpiones? En la mañana, pero ya se vendieron. ¿Ya no van a traer mañana? No, ya no. Ah, ¿qué pasó? Vas a decir, vine a vender, ¿no? ¿Cómo se está vendiendo? ¿Chido? Bien. Mucha gente, ¿va? Mucha gente. Yo nunca me he quejado del evento, güey. Siempre nos ha ido muy bien, bastante bien, güey. Muy bien, pues muchísimas gracias, Shamash. Estamos en contacto y gracias. Vamos a seguir dando la vuelta a ver qué vemos más. Eres de los únicos negros que aprecio, cabrón. Yo ando como tres stands que me dicen lo mismo. Pero gracias, muchísimas gracias por eso. Te quiero, mi negro. Y bueno, gente bonita de YouTube, pues ya es domingo, ya estamos ya mucho mejor, menos cansados. ya venimos acá con nuestro amigo David Índigo de Ciudad Axolotl. Nos va a mostrar qué es lo más chido que traes, David. Ahorita lo más raro que traigo, y es solo para exhibición, eso no está en venta, okay. Son estos dos ajolotes de aquí. Ajá. Uno es un ajolote enano, que es ese leucístico de rosita. ¿Que se ve como obeso? Sí, ese tiene un padecimiento, al igual que en los humanos, en los ajolotes le suele dar este padecimiento llamado acondroplasia. Ajá. Lo que hace es que su tronco sea mucho más compacto, pero sus extremidades y su cabeza están de tamaño normal. Ajá. Por eso es que lo ves así, tan compacto y tan gordito, porque tiene un tipo de enanismo. Ok. Y el otro que tenemos por acá, que ahorita se escondió, si... sí, justo estaban súper, súper bien y... para verlo exactamente cómo está la mitad, ¿no? Tiene la mitad del cuerpo. Ese es un ajolote quimera. Ajá. Ese sucede por un error en la gestación de los huevos del ajolote, en la producción de los huevos del ajolote. Sí. Cuando la hembra está recogiendo el espermatóforo para fecundar los huevos. Sí. Dos huevos diferentes con pares genéticos distintos, unos para leucístico y otro para pardo, se fusionan. Y sale un ajolote quimera. Teóricamente, no manches, está muy chido. El quimerismo en ajolotes suelen ser estériles. Por eso es que es tan difícil encontrar un ajolote con este tipo de padecimiento. O sea que es muy probable que este sea estéril. ¿Lo has intentado reproducir, no? No, aún no. Ahorita tiene unos 10 meses, así que aún es apto para ver si se pudiera reproducir. Se parece un pez de los estos japoneses, ¿no? Un pez balón, ¿no? Se ve súper gordo. No, pues está muy chido, muy muy chido. Entonces solamente exposición. Solamente exposición esos dos. Qué bonito. Si lo vendieras, ¿tendría algún precio? O sea, más o menos aproximado. Fíjate que nada más he visto que se ha vendido un ejemplar aquí en México y lo vendieron en 15 mil pesos. 15 mil. Ajá. O sea, bueno, la verdad no está tan caro, ¿no? No, en Estados Unidos se vende dentro de un precio de 18 mil como a 26 mil pesos, más o menos. Ok, es el precio aproximado, ¿no? Pues están muy chidos. ¿Sí? Pues muchas, muchas gracias. Vamos a seguir viendo. Aquí están todos los
chiquitines de Ciudad Axolotl, vénganse a dar una vuelta. Gracias, David. Nos vemos. Y bien, pues ya estamos con los amigos de Camaleónides. Estamos acá con el amigo Samuel, creo, ¿verdad? Escuché tu nombre. Samuel. Hola, ¿qué tal? Samuel, miren, acá está Camaleónides. Nos va a mostrar el gecko más chido que traen el día de hoy. Este, que es, supongo que es este, ¿ah? Bien, sí, este un llamativo. Este es uno de los geckos más llamativos que traemos. Es un gecko toca. Es el segundo más gecko que tiene registro. ¿Más qué? Es de los segundos geckos más grandes que hay. Más grandes. Ah, es okay. El segundo gecko más grande que hay. Sí, están bastante grandes, ¿no? Una de sus características es que pues se les considera bastante agresivos. Pero como podrán ver, pues este ejemplar es bastante dócil. He escuchado que muerden bastante duro. Sí, la verdad es que sí llegan a morder. ¿Te han mordido o no? No, como les comento, esto es muy tranquilo. Okay. Pero sí hay que tener siempre cuidado. Sí. ¿Y estos los tienes a la venta? Este ahorita está de exhibición, pero tenemos este proyectos de reproducción, esperemos que para el otro año. Ajá. Y ya cuando salgan las crías a la venta, pues pueden buscarnos en la página de Camaleónides. Sí. Ahí se van a estar promocionando y ya pueden preguntar sobre precios y los ejemplares. ¿No tienes idea del precio aproximado que estarán? No. Tendrían que primero lograrlos. Sí, primero hay que tener éxito en la reproducción y ya más adelante pues damos los precios. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir y la verdad está bien, bien bonito. Esperemos que el próximo Animalia ya traigan para venta. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Aquí en uno de los stands nos encontramos a Brian Díaz, famosísimo iguana boy. Nos está vendiendo esta iguana, esta iguanita albina, macho o hembra, macho. No, ¿es macho? Macho, ya juvenil, está toda enterita. 30 varos dices, 30 mil, ¿eh? 30 mil exactamente, está bien bonita, ¿Cómo no? Estaría genial que conservaran ese verde fosforescente toda su vida. Lo malo que se ponen naranjitas, pero está bien bonita. 30 mil, amigo. ¿30 mil? Gracias, Brian. Vale, saludos. Bueno, pues ya estamos aquí con los amigos de Artsen. Nos van a mostrar, no nos habíamos acercado a ningún stand de insectos. La verdad es que hay cosas bastante, bastante chidas. Ahorita estamos viendo cómo se está comiendo la hoja. ¿Este qué bicho es? Este es un Diaferoides gigante. Es un fásmido. Es la familia de... Bueno, vaya, esa familia es... Bueno, es el orden. Ajá, sí. Así son conocidos los insectos palo. Esta es una especie endémica de Australia, Madagascar sobre todo. Y pues son herbívoros completamente, comen hojas. Tenemos igual Me enseñaste ahorita una mantis super rara que dices que viene de la Amazonia. Así es. Tenemos... Que no había habido aquí, no sé, ¿en Animalia no había habido o en México? En México, en México en general es la primera vez en este que sacamos pseudacanthopsmonitis. Oh, ok. ¿Les nació a ustedes? Exactamente. Todas estas son ejemplares criados en cautividad en nuestras instalaciones. Es una especie muy rara, en general en el hobby de todo el mundo. Es una mantis musgo, también se le conoce como mantis musgo americana. También tenemos a una de la misma familia. Están bien bonitos. Son de la familia Acanthophidae. En esa familia encontramos también otras mantis, como por ejemplo esta. Esa es como la versión, digamos, hoja seca. Es del género Acanthops. Es muy similar, pero digamos, esta es como la que desarrolló una estrategia críptica para mimetizarse con los musgos. Y esta ahí está bien bonita su... Para mimetizarse con digamos, las hojas secas. Igual qué bonita está. Muchas gracias. Sí, son bastante llamativas, son animales muy curiosos. También tenemos mantis orquídeas.
Una, el de ayer ya se fueron, tenía una pareja disponible. Ahorita nada más queda una hembrita disponible. Trajimos hasta algunos escorpiones. ¿Y qué precio tiene? O sea, ahorita el bicho más caro que traes. Esa es la parejita de mantis musgo. La tengo en su adulta. Son un poquito más pequeñas. Este es el macho. Ajá. Esta es la hembra. Esa pareja la tengo en 3,000. La hembra de mantis orquídea cuesta 1,300. Está en I6, está a punto de mudar a su adulta. Y pues igual sí están bien lo padres. Lo más caro que traes, más chido. Pero no, más que caro es costoso, porque sí son ejemplares que acaban la pena. Sí, exacto. Ah, justo eso iba. Digo, ahorita hemos visto ejemplares muy muy caros. Digo, ya de 90,000 pesos, cosas así. Ah, sí. Pero yo creo que también la importancia de tener, de cuidarlas, porque muchas luego se mueren, ¿no? Es como un poco delicado, la crianza, el cuidado. Fíjate que hay muchos mitos con respecto al mantenimiento de las mantis. Unos de ellos, justamente por lo que no se acercan las personas, que dicen es que son animales muy delicados, son animales que viven muy poco. O sea, hay varias cuestiones así. Pero realmente, entendiendo el mantenimiento de cada ejemplar, tanto mantis como otros artrópodos en general, no son tan difíciles y son realmente bastante resistentes. Algunas especies, ¿no? Sí. Evidentemente hay especies que sí son un poquito más delicadas. Más delicadas. Pero pues, realmente con mucha paciencia y cuando uno les pone bastante atención, no hay problema para mantenerlas. Igual tenemos algunos escorpiones. Estos son es una especie bastante común. Estos son los centroides gracilis. Es una especie que no es de importancia médica. Sí, me imagino, porque como le metiste la mano, yo creo que no lo debe de ser. Sí, no, es una especie endémica del país. Bueno, también se da en otras partes de Sudamérica, hasta Estados Unidos. Es una especie de un rango amplio de distribución. Sí. Pues igual están muy chidos. Son una especie bastante buena para empezar también el mantenimiento de los escorpiones. Ok. Tengo igual algunos links. De hecho, voy a poner acá también. Esta es la pareja, este es el macho, esta es la hembra. Ah, sí, aquí está, ¿no? Brillan bajo luz ultravioleta. Qué bonito se ve. Y tengo igual los links en venta. Estos están, los tengo aquí en una coloniecita pequeña. Bueno, igual la habitar en colonia, aunque no es recomendable en estadios pequeños, sino ya cuando son un poco más grandecitos. Y pues estos igual tienen... ¿Qué precio tienen estos? Estos los tengo en 120 y 2x200, una especie bastante tranquila, ¿no? Imagino para comen insectos, cucarachas, todo eso. Exacto, insectos, cucarachas, una especie longeva. Pueden vivir entre 4 a 8 años aproximadamente. Tengo igual esta mantis limbata, que es como la mantis idónea para empezar. Tiene un costo de en L2 de 60, 2x100, y tengo en L3 en 80, 2x150. No, pues muchas gracias, amigo. ¿Cómo? Si los pueden buscar en las redes sociales, si quieren contactar como ustedes. Artsen, ajá. Como Artsen. Artsen, como Artsen. Ahorita si quieres te enseño una tarjeta. Esta es mi tarjeta, nada más que no me la... No estaban okay. En la fecha para imprimir. No, ya. La tengo aquí en digital. Entonces si quieres tomar, aquí viene mi número, viene la página, viene el código QR. Más que nada para la gente que te quiera buscar, pues ya te puedan encontrar ahí. Igual fotos. ¿No? Bueno, estas es como el catálogo. Igual las vendemos en 20 pesos. Todo es tomado en nuestras instalaciones. Igual tenemos impresiones. Tenemos playeras, tenemos igual cosas pintadas a mano. Traíamos y pintamos todo lo de los bichos. Bueno, hacer una mezcla entre el arte, la divulgación y pues igual el mensaje para conservar estos insectos, ¿no? Porque muchas veces hay como muchos estigmas con los escorpiones, con... Sí, manos, sí, con sí, sí, muchos manos. Agarran unos, aunque no sean de importancia médica, los matan, sí, ¿no? Inclusive pues, los fásmidos, ¿no? Los fásmidos endémicos, digo, este es de otro país. Son australianos, hace rato dije Madagascar, pero son australianos. Algunas especies de insectos palos endémicas de México, igual dicen que cuando las vacas se los comen o igual las mantis revientan, realmente no pasa. O sea, son sí. Mitos, o igual mitos. Que todos los escorpiones te pueden matar. Cuando pues no, o sea, realmente todo tranquilo. Hay muy pocas especies, bueno, no muy pocas. O sea, sí, de hecho, México tiene una gran diversidad y justamente en la antropofauna, en arácnidos, en insectos, pues entonces tenemos que de alguna manera conservarlos, fomentar ese
ese cuidado a los insectos, porque pues igual son necesarios para que funcione el ecosistema. Es decir, o sea, si no hubieran polinizadores, si no hubieran insectos, estos son controladores de plagas, entonces pues no, igualmente pues nos iría muy mal, ¿no? No vivíamos nosotros como especie. Entonces es importante cuidarlos, el respeto a la vida, aumentar el respeto a, en general, a los animales más pequeños, que muchas veces los vemos insignificantes, pero tienen un rol importante en la naturaleza. Sí, los invitamos, okay. Ahora sí que nos pueden encontrar como Artsen, y ahí puse la... Sí, aquí la voy a poner. Ahí está, aquí hay un papelito donde aparece mi Facebook. Ah, sí, acá está, ¿no? Personal, nada, ¿no? Es que es este, Agui Pautecolotzi. Aquí vale, están en los compañeros. Okay. Y nos dedicamos a precisamente hacer un poquito de educación de todo eso, ¿no? ¿Ah? Muy bien, pues muchísimas gracias, amigo. De veras, gracias por la información bastante completa. Pues vamos a continuar dando la vuelta acá en Animalia. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Pues ya llegamos con los amigos de Magna Dragons. Ahí está Manuel, ¿cómo estás? Pues aquí andamos. ¿Todo bien? Otra vez. Ok, mira, nos va a enseñar su bicho más chido que trae. Aquí está, mira, 35,000 pesitos. Bastante bonito, este ya le tomamos unas fotos. Es un tego albino, ¿verdad? Blue Eyes albino macho. Machito. No he visto de estos grandes, creo, por lo menos aquí no. No, son bastante bonitos, se ponen bien blancos, mantienen el color como moradito. Y pues son súper dóciles, son como un perrito, pero en lagartija. No manches, está bien bonito. Y en pogonas, ¿qué traes? Algo así muy, muy chido. Estaba viendo esta que me gustó bastante. Traigo un acero, esa es una hembra acero, Hipotrax Duner. Traigo algunas rojas. ¿Es Duner? Sí. Ah, sí, ahí tiene sus escamitas, Bueno, déjalo. Cónicas. Déjalo agarro aquí. Una que otra roja. Está bien bonita. ¿Las rojitas en cuándo las traes? En 10, está en 11. Y ayer se vendió bastantito, entonces... Bien, bien roja, sí. La verdad es que ya no agarré, en varios stands estoy llegando y dicen, ya lo más chido de eso fue, se fue luego temprano. Sí, la verdad es que ayer se movió lo mejorcito y pues esto es lo que nos queda. Una que otra iguana getalino, una que otra triple head. Las triple head, ¿no? Ahí andan. Las que están peleando en el grupo. Todos queremos, pero nadie quiere pagarlas. Esto es con billete en la mano, ¿no? Están baratas. Pues, sí, por el triple, la verdad es que el triple head está muy bien. Podrían sacar muchas cosas, se pueden sacar hasta Thanos, ¿no? Por eso. Así es. Iguana Thanos. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a continuar. ¿De qué? Viendo los demás stands. Cuando guste. Nuestro amigo Bernie, Alimento Vivo. Mucho gusto, Bernie. Pues te pueden seguir en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, me encuentran como Bernardo Palacios, ya saben. Ok, pues ya eres muy conocido, digo, no creo que necesites mucha presentación, pero de todas maneras, pues miren, Alimento Vivo, ¿qué traes? Madagascar. Traemos lo que es Blaverus. Madagascar, Blaverus, Lobster, Runner. Brillo campeón. Tienes hasta tenebrio por kilo, ¿no? Tenemos sofoba. Ahí te son sofoba, ¿verdad? Tenebrio. ¿Vendes por kilo también? Ahorita tenemos nada más puro por billar, por la parte, ¿sí?, de producción, pero... Ok. Y bueno, la verdad, algo de lo interesante, se me hace muy, muy interesante, que traes también botanitas para que se echen una botana acá las personas que están viniendo. ¿Estos qué son? Esa es sofoba frita con ajo y limón. Okay. Ahí tenemos también lo que es sofoba, que es el mismo de acá. Sofoba, que de allá. Ajá. Y este es que es nuevo, ¿no? El grillo, ajá, ese apenas lo metimos hoy en esta edición, a ver. Grillo frito. Grillo frito. ¿De monte? Todo viene de, ajá, todo viene del criadero, ¿no? Sí, todos ya sabes, sano y bien comido. ¿Y estas? Esa es una cucaracha de Madagascar. Igual previamente hervida, cubierta con chocolate.
No manches, pues, pues los invitamos, va, que se vengan a, aquí a dar una vuelta. Ahorita vamos a probar algo de esto, Alimento Vivo Bernie. Ahí están sus redes. ¿Sigues entrenando en el metro? Creo que desde que se cayó ya no, ya no puedes pasar pues, por allá, ¿o sí? Ya, ya saben que pedidos urgentes, Nopalera. Ya con calma, Mercado de Morelos. Ya no me dicen cuándo, nos ponemos de acuerdo y nos lanzamos por allá. Nada más no, no, no lo dejen plantado porque luego te pasa, ¿ah? Que te dejan ahí hasta cada dos rato, horas. Cada rato me dejan hasta dos horas ahí. No, no importa. El chiste es este... No, pues quedar bien y hacer la venta, ¿no? Que sea la venta. ¿Esas cuáles son? Esa es este... La Verus. ¿Esas de cuándo las traes? Sí, esa la estás jugando de 150. ¿150 el bote? El bote, ajá. Son, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Viene siendo como una dubia, pero... Más grande. La más doble, la más choncha. Pero se reproduce mucho más lento, creo, ¿no? Todavía. Es la misma reproducción. ¿Sí? Es el mismo cuidado que la dubia, nada más que... te digo, los mismos nutrientes, igual nada más que es más grande. Ok, pues muchísimas gracias, Bernie, de veras. No, 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 a ti. Ahí, este, ahí, ahí quedamos y ahí este, vamos a seguir dando la vuelta. Ahí estamos para va. Cualquier cosa. Vale, gracias. Y bueno, gente bonita de YouTube, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vamos a despedir de Animalia. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, muchísimas gracias por ver estos videos, de verdad. Suscríbanse, síganle dando like. La verdad es que me trataron muy bien. Muchísimas gracias a todos los expositores que me abrieron su, su stand como si fuera mi casa. Muchísimas gracias. Nos invitaron de comer, nos invitaron este, tacos. Nos han dado varios regalos, cosillas ahí que vamos a mostrar en un próximo video. Ya llevo comprillas. Sí, compré un bichito. La verdad no, no fue gran cosa, pero pues yo lo voy a apreciar bastante. Así es que pues vamos ahí a enseñárselos en un próximo video. Ya se la saben. Cuídense mucho, pero cuiden más a sus reptiles. Bye.